Egun on guzti hori, eta eskerrik asko hemen izateatik. Bueno, gaur ikusten duzuen moduan, aurkezpen honetan nirekin daude, Bilboko herritaren zehurtasuneko sinigotzia, Amaia Regi, Donostiakoa, Martin Ibabe, baita ere gazteizko kirola eta osasuna zaileko sinigotzia, Libia López, eta zonotxako alkatea Andoni Agrebetia. Izan ere, Bilbo, Donostia, Gazteiz eta sornotza baitira, Uztalaren batean, bian eta iruan, Euskaditik abiatuko den Frantziako turraren iru etapetako batean irteera elmuga alabiak, irteera eta elmuga hartuko dituzten lau udalerriak. Beraz, mugikortasunaren esparruan eraginik ...aundiena izango duten lau udalerriak dira. Jarraian, beraz, eta hori da gaurko agerraldiaren helburua... ...Frantziako Turra, Euskaditik igaroko denerako prestatu dugun... ...segurtasun publikoaren gidaplanaren lerro nagusiak aurkistuko dizkizuegu. Alaber, aipatutako lau udalerri hoietarako, alegia bilbo, donostia, gazteiz eta zornotzarako berariaz prestatutako plan zehatzak ere azalduko dizkizuegu. Logiko denez, udarri bakoitzari buruzko zehaztasunak, zinegotxeak, alabere kasuan, sonotxaren kasuan, alkateak emango dizkizue. Bueno, lehenik eta baino esan behar da, zehurtasun operatibo integrala dezinatu dugula. Euskadin inoiz ez bezalakoa. Efectivamente, hemos diseñado un operativo de seguridad integral y sin precedentes en Euskadi. Lo hemos preparado y coordinado entre todas las instituciones y entidades que estamos directamente involucradas en la seguridad pública de nuestro país. La Archancha, las policías locales de los ayuntamientos y de los municipios, a través de los cuales discurren las tres etapas del tour, el servicio 112 SOSDEIAC... Servicios de emergencia y extinción de incendios de las tres capitales y de las tres diputaciones forales, osakidecha, equipos de control de carreteras y tráfico de todos los niveles institucionales, etcétera, etcétera. Llevamos literalmente meses trabajando en este proyecto de seguridad pública en coordinación con la organización del Tour de Francia 2023, con la Policía Nacional Francesa, con la Gendarmería Y sus motoristas de la Guardia Republicana, que durante estos días formarán parte también de este plan de seguridad. El máximo, el máximo mando del operativo corresponde a la Archancha, y el Centro Neurálgico y Logístico se ubicará en el BEC de Baracaldo. El mensaje que hoy queremos dirigir a la ciudadanía es importante, es muy importante, porque en algún momento. Y de alguna manera, las restricciones a la movilidad que se van a producir en Euskadi durante esos tres días nos van a afectar a la gran mayoría de las ciudadanas y de los ciudadanos que residimos aquí. Hori dela eta, herritarrei hiru eskakizun susentzen dizkiegu. Bat. Egun horietako joan etorri guztiak denporarekin planifikatzeko. Bi informazioa behar besteko denporarekin bilatu eta biltzeko. Eta iru, batez ere, egun horietako garraioa, garraio publikoa izatea. Garraio publikoa erabiltzeko ustalaren batean, bian eta iruan. Bilboren kasuan, gero amaia arreigik zehaztasun gehiago zazaltoko dizuen moduan, murrizketak aurreratu egingo dira, izan ere, kulturaren hasiera hondiaren aurreko egunetan nazioarteko interesa duten jarduerak eta ekitaldi garrantzitsuak izango baitira eta ekitaldi hori guztiak Bilbon bertan egingo baitira. Baina hori gero amaia arreik azalduko dizkizue zakontasun eta zehaztasun gehiagorekin. Como pueden ver, efectivamente, las afecciones van a ser muy importantes. A las limitaciones de la movilidad derivadas del propio recorrido de la Puebla ciclista, tenemos que añadir la circunstancia de que en este caso se produce una coincidencia temporal de los días en los que va a discurrir la carrera por Euskadi con la operación salida del verano y con la operación paso del estrecho, que como saben tiene una incidencia especial en la frontera de Irún y en algunas de nuestras carteras, en la Nacional 1, en la AP8, en la AP1. Horregatik da oso ¿No? garrantzitsua gure egun hoietako joanetorriak aipatutako baldintza hoie guztia kontuntan hartuta planifikatzea. Izan ere, murrizketak eragina izango dute, aireportuketako zarbideetan, eta beriziki, loiuko eta ondarribiko aireportuetan, garraio publikoko ibilbide eta geralekuetan, beriziki, errepideko garraioen kasuan, Lantegietako sarrera eta irteeretan, itxordu sanitarioetan, norbaitek itxordu hartuta daukanean bai osasun zentroarekin, bai hospitalarekin, ospakizunekin eta egun hoietako hoietarako prestatuta egon daitezken jolas jarduera guzti guztiekin. Es muy importante, por tanto, muy importante que planifiquemos con antelación nuestra movilidad de esos días. teniendo en cuenta que las restricciones afectarán al acceso a los aeropuertos, fundamentalmente a los aeropuertos de Luyu y Ondarribi, al recorrido y parada del transporte público, particularmente del transporte público por carretera, a los accesos y salidas de los centros de trabajo, a las citas sanitarias, a las celebraciones a los festejos, a las fiestas populares y a las demás actividades lúdicas que puedan estar programadas para esas fechas. La Archancha y las policías locales de Euskadi cortarán las calles y las carreteras del circuito de la carrera co como mínimo cuatro horas antes de la hora a la que esté previsto que discurra la prueba en cada punto del recorrido. Esto es así porque dos horas antes de la salida de los corredores, por el mismo trayecto, discurrirá una caravana festiva y de animación, cuya duración es de aproximadamente 30 minutos y que igualmente será escoltada por la archancha y la gendarmería. Para que el conjunto de la ciudadanía pueda conocer todo ello con el máximo detalle, las instituciones hemos elaborado tres rutómetros, uno por cada etapa del turno. En ellos, en estos rutómetros, se detalla uno por uno cada punto kilométrico de las calles y carreteras que van a verse afectadas por las restricciones, así como el horario concreto en el que éstas se van a producir. Estos rutómetros los pondremos a disposición de la ciudadanía en todos los canales, a través de todos los canales de comunicación y de atención pública. Ustedes ya tienen una copia, pero me gustaría subrayar un detalle importante en relación con estos rutómetros y es que son instrumentos vivos, lo que significa que pueden ir sufriendo ligeras modificaciones con el fin de ajustar las restricciones a la situación real en la que se encuentre cada punto. Por eso decía que es importante, sí, conocer los rutómetros, pero sobre todo consultarlos esos días, los días 1, 2 y 3. porque pueden experimentar ligeras modificaciones en relación con la previsión inicial. Hori dela eta, erritarrek, mugikortasunean, esarriko diren murrizketa guztiak, azkar eta eraginkortasunez konsultatual izan ditzaten, jada jaitsi daiteken aplikazio mugikor batera igo ditugu. Aplikazio horrek, itxiko diren bideak, eta zirkulazio aldaketak zehazten ditu eta horrez gainera ordezko bideak ere eskaini egiten ditu. Gainera, jakina, herritarrei harreta emateko telefonoak indartu egingo ditugu egun hoietan eta batez ere Euskadi osoko trafikoko goraberei buruzko informazioa ematen duen telefono alegia bat 0 bat bat telefonoa. Para el caso de que tenga lugar una emergencia Durante el lapso temporal en que permanezca cerrado el circuito de la carrera, la Archancha ha establecido 166 puntos de acceso urgente y en condiciones de máxima seguridad para uso único y exclusivo de los servicios de emergencia y de extinción de incendios. Si se da la casuística prevista, solo podrán acceder en el sentido de la carrera y previa autorización expresa de la Archancha. Por otra parte, para garantizar la seguridad de la prueba y evitar que ningún peatón o vehículo entre en el circuito cerrado de la prueba ciclista, la Archancha ha diseñado ya 2.190 puntos de corte. Se trata de cruces, rotondas, carriles de incorporación, vías de acceso, vías de servicio. caminos rurales que dan a carreteras, accesos a polígonos industriales, etcétera, etcétera. En todos estos puntos habrá equipos controlando potenciales accesos prohibidos a la, carre a la carrera. Puntu hauetan guztietan, esan bezala, hainbat segurtasun maila esarri dituzte, puntu bakoitzaren, arriskuaren eta komplexutasunaren arabera finkatutakoak. Bertan, leku hauetan, puntu hauetan egongo dira, ertsantzaren eta udaltzaingoen patrullak, baita ere polizia eta larrialdietako Euskal Akademiaren azken promozioko bosteun ikasle, behar bezala identi, identifikatuta egongo direnak, eta mila eta sortxireun turlagunak hauek ere ikasleak bezala, identifikatuta egongo dira eta herritarrei barrutik, Lagun Eta Información, Mateas, Ardura Tucodira. Además, la Erchancha ha catalogado como críticos otros 66 puntos más en los que se redoblará la presencia policial por, diver por diversos motivos, todos ellos directamente relacionados con las vicisitudes de la carrera, porque en ellos se congregarán, previsiblemente se congregarán multitudes de aficionados. ...con más intensidad que en otros puntos... ...porque se trata de altos de montaña... ...que habitualmente reúnen, congregan a muchas personas... ...porque se trata de sprints especiales... ...zonas de habituallamiento, etcétera, etcétera... ...66 puntos más, por tanto, en los que se redoblará... ...la presencia policial... ...como cabe imaginar, en estos puntos... ...se realizará un control exhaustivo... ...de los vehículos que pretendan estacionar... ...fuera de las zonas habilitadas... Y habrá cortes de tráfico más rigurosos y exigentes de incluso 24 y hasta 48 horas. Por ejemplo, en el Alto de Piqué, el de Orio, Jaizkibel, etc. Etcétera, etcétera. Las terquetaren aurreko egunetan, erakundeok erretiratu egingo ditugu zirkuitutik, ertzantzaren eta udaltzainguen ustez, Sirindularien segurtasunerako arriskutsuak izan daitezken edota diren objektu eta oztopo guztiak. Hau turraren exigentzia nabarmena da eta segurtasunak eskatzen duen zerbait. Besteak beste radarak, señaleak, zaborredukiontziak, loreontziak, ibilgailuak eta bar eta bar. Hori dela eta, oso garrantzitsua daue hau ere, herritzarrei gomendatzen diegu udaletxeetan informazioa biltzeko, garabiek zirkuituan aparkatuta dauden ibilgailuak erretiratzea saiesteko alde neurrian bentsat. Iri altzariak errit, erretiratu ezin badira, orduan bai, agenteak beraiek jarriko dira seinaleak egin eta tropelaren segurtasuna zaindua alizateko. Amaitzera noa. Frantziako turraren hiru etapak Euskaditko eun udalerri baino gehiagotatik igaroko dira. Hori dela eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia horiz jantziko dira. Aukera aparta eta parega, paregabea da Euskadirentzat. Hiru egunetan, milaka persona etorriko dira gure artera eta aukera izango dute gure pasaietaz, gure kulturaz, gure ezaugarrietaz eta gure gastronomiaz gozatzeko. Munduan erakuz lehioa izango gara. Eta hau ere garrantzitsua, Euskal Gizarteak zuzenean gozatu izango du munduan nazioarteko kirol esperintzia haundienetako batez. Segurtasunaren ikuspuntutik esan beharrik ez dago, aurrean inoiz izan dugun erronkarik haundienetako bat dela. Eta erronka horri, aurre egiteko eta nota hondiarekin ganez egin alizateko, erritarren laguntza behar dugu, errekaren implikazioa behar dugu. Termino. Las tres etapas del Tour de Francia que discurrirán por Euskadi los días 1, 2 y 3 de julio discurrirán por más de 100 localidades vascas. Con ese motivo, Araba, Tipúzcoa y Vizcaya se teñirán de amarillo. Es una gran oportunidad, una oportunidad única e inigualable para Euskadi. Durante tres días recibiremos a miles de personas que podrán conocer directamente nuestros paisajes, nuestro modo de vida, nuestra cultura y nuestra gastronomía. Nos convertiremos en un escaparate mundial. Y además, por lo que respecta concretamente a la sociedad vasca, esta podrá disfrutar en primera persona directamente de uno de los espectáculos deportivos más internacionales e importantes del mundo, una gran oportunidad. Y desde el punto de vista de la seguridad, puedo confirmar una vez más que se trata de uno de los mayores retos que hemos enfrentado que hemos tenido que afrontar en los últimos tiempos. Y para poder afrontar este riesgo, ese reto y poder hacerlo además y superarlo con nota, necesitamos la colaboración de la ciudadanía. Y por eso reitero una petición en tres puntos. Primero, a la ciudadanía planificad con tiempo vuestra movilidad de esos días. Dos, informaos con antelación suficiente de todo lo que vayáis a hacer y de todas las restricciones que puedan afectar a la movilidad que tenéis prevista. Y, sobre todo, utilizad el transporte público durante los próximos 1, dos y 3 de julio. Eskerrik asko. Egun hon guztioi eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik prentza aurreko honetan. Gracias al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y a los representantes de Gasteiz, Donostia y Sornocha por su trabajo incansable para que la presencia del Tour en nuestras ciudades se produzca en las mejores condiciones. Etaongi eta ongi et Turri, Gaur, Bilbora, e, Turrar en el Dio en Besala. Gertácari da Turra. Munduari, gure en Mango Dio, Baña Aldiberean. Plangintzan eta koordinazioan harretatsuak izatea eskatzen digu. Bai udatzaingoek, bai ertzantzak etengabe landu ditugu alde horiek biak, koordinatuta eta antolatzaileekin lankidetzan ere bai. Gure kasuan, Bilbon eragindako udaltzaiekin ere aritu gara eta asko dira. Bilbao ekintza, segurtasuna, espazio publikoa, mugikortasuna, Gogotik lan egin dugu eta lan egiten jarraitzen dugu, dispositiboei eta agenteen banaketari azken ukituak ematen. Bilbon, ekainaren hogeita sortxitik, ustaiaren batera bitartean dena ahalik eta oberen joan dadin. Udaltzaingoak, gainera, ia plantilla osoa izango du, ertsantzarekin batera antolatutako dispositiboetan modu koordinatuan aritzeko. Como os decía, El tour es un grandísimo evento, lo decía también el Sailuru, que nos va a proyectar al mundo, pero que al mismo tiempo nos exige ser muy concientudos en la planificación y en la coordinación. Y ahí hemos estado trabajando ya casi dos años, dos largos años, para que todo vaya bien. Dos planos que desde las distintas policías municipales y la archancha no hemos de trabajar en coordinación con la propia organización y, en nuestro caso, en Bilbao, con las diferentes áreas del ayuntamiento implicadas sabemos que el paso de la carrera por nuestra ciudad generará afecciones y molestias a la ciudadanía pero el esfuerzo por parte de todos para minimizarlas es ímprobo. estamos esforzándonos para que vecinas y vecinos estén avisados con antelación y también en tiempo real de los cortes de tráfico y demás afecciones que la carrera origine a su paso por bilbao. se ha trabajado y se sigue trabajando de una forma muy intensa, ultimando dispositivos y despliegues para que, en nuestro caso, del 28 de junio al 1 de julio, todo suceda en la mejor de las condiciones. En este sentido, la Policía Municipal contará con el grueso de su plantilla disponible para trabajar de forma coordinada en los dispositivos conjuntos que se establezcan con la Archancha. Bilbao sufrirá un número importante de afecciones al tráfico. Los primeros cortes se producirán en la madrugada del 28 de junio, miércoles, coincidiendo con la llegada de los equipos a la ciudad, al Parque Echevarría. Por ese motivo, se cerrará el acceso por Avenida Zumalacárregui de 8 de la tarde a 4 de la mañana entre las calles Músico, Guridi y Zabalvide. El jueves 29, día de la presentación de los equipos en Abando Ibarra, los cortes de tráfico. En el paseo desde el Sagrado Corazón a la Rotonda de Uribitarte se realizarán de nueve de la mañana a once de la noche. El perímetro de las planares San Mamés se verá también afectado desde la tarde-noche del jueves por la llegada de los camiones de logística y los equipos de montaje responsables de la salida. Por lo que respecta al sábado uno de julio, el día más exigente y que más despliegue implicará al celebrarse la primera etapa de la carrera con salida San Mamés y llegada también en Bilbao al Parque Echevarría. Los cortes de tráfico se sucederán establecidos y organizados por bloques horarios. San Mameseko sarbidea itxita egongo da seiterdietatik ordubietara. Artzandako tunelak txori erritik datorren norantzkoan itxita egongo dira puntu hauetan. Ugaskora doan bidean, deusturako norantzkoan goizeko zeit erdietatik arratzaldeko zazpiterdiak erdiak arte. Zalberaino, rekalde kalerako norantzkoan, etetea sortzit erdietatik bitartean izango da. Begoinatik, etetea luzeagoa izango da, ogoita alau ordu gehiago, ekainaren ogoita amarreko ama, gabeko amarretatik, ustaiaren bateko arte gabeko arte. Enekuriri hiri dagokionez, sarbideak apurka-apurka itziko dira. Sortziretatik aurrera eta arratsaldeko zeirak eta laurdenetarako normaltasun osoz erabili ahalko dira berriro. Gainera, ezingo da bilbora sartu nazional zeirondago eta malau errepidetik, ibar paretik, sortziretatik Amarre, gabeko amarretara bitartean. Elmugaren inguruko ibilbidea erabat itxita egongo da larun bateko amabiterrietatik igandeko zeirak, zeiretara. Nire aldetik hori da dena. Eskerrik asko berriro ere gaur hemen izateagatik. Lanean jarraituko dugu. Turra bilbotik Arrakasta oso zigaro dadin, erritarrei ahalik eta eragozpen gutxien eragiteko, eta guztiok ekitaldi honetaz gozatu ahal izateko. Ezkerrik asko, badakit datu asko eman ditu dela, eta e, geroan bebai, e, emango ditugu, ba, e, zehaztasun gehiago, gure erritarrek argi eta garbi eukiteko, ba, zelan egongo e, dan mugikortasuna, ba, apur bat eteta ez, momentu batzuetan. Eskerrik asko amaia, zailburu, elkate, zinegotxiak eta gerturatu zareten lagun guztioi, mi gaur gurekin egotegatikan, eta zuzen zuzenian sartuko nahiz esplikatzea donostiak ere zeafekzioak izango ditun. Ba, donostiak alkate e, aldaketa garrantzitsuak izango ditu ustaiaren bilan eta iruan, turraren etorrera dela eta, ustaiaren bilan igandean, frantziako turraren bigarren etapa dakizuten bezala donostian amaituko da, Eta aztelenean, ustaiaren iruan, donostik kanpazetuko da, iparralderantz e, e, juteko bidean. Hori dela eta aldaketa garrantzitsuak izango dira gure irian, donostian, ala bigarren etapako helmuako eremuak, turreko karabana esartzeko beharrezkoak diren ondoko eremuak, eta hirugarren etaparen igarotxea ibilbidea kontuan hartuta, egun bakoitzean gutxi gora bera zei ordu erdi itxi beharko dira iriko gune batzuk. Aurreikusitako ibilbideetan eta haien inguruko eremuetan izangoko izango dira eragin horiek eta aldaketa garrantzitsuak ekarriko dituzte iriaren oizko funtzionamentuan. funtzionamenduan. Udaltzaiek, mugikortasuneko agenteek, ertxantxak eta frantxeako turreko antolakuntxako pertsonek ere, ba, egingo dituzte bide eta gure horiek e, guztiak iztekoko behar diren lanak. Zagoez eta paseo berria, paseo berria izango dira turreko karabararen epizentroak eta itxitak egongo dira larun batetikan. Uztaiaren batetik aurrera. Zagoezen gune teknikoa kokatuko da, laro gehi kamioi baino gehiago anjarriko dira eta bertatik lasterketaren segurtasuna, jarraipena eta funtzionamentua bermatuko dira. Horrekin batera, zurriola iribidea izango da beste puntu bero bat elmuga e, kursalean ondoan e, baitako. Bestalde, pasea leku berriak hartuko du turreko teknikarien HDN hartzeko eta bizi berritzeko gunea. Besteak beste, horiek ardura, arduratuko dira elmuga, elmuga instalatzeko eta desinstalatzeko. Udalak, zailburuak esan duen bezala, amaiak esan duen bezala eta nik ere errepikatzen dut, Comenda Chendú, Rec, Auto Privatua, S.A. Eta Garrayo Públicoa, a Eta Sandute en Besela, Eta Nibate bate Estos días va a ser eh, muy, muy importante y necesario planificar los desplazamientos con antelación. Eh, información que iremos actualizando, que se mantiene viva en los próximos días a través de las web municipales y de los diferentes sistemas. Concretando eh, eh, las afecciones eh, por días, el sábado 1 de julio. El 1 de julio comenzarán algunos de los cierres. En concreto, se cerrará la Avenida de la Zurriola, que estará cerrada al tráfico para el montaje del arco de meta y el podium desde las 8 de la tarde. Los cierres de Sagües y del Paseo Nuevo van a comenzar alrededor de las 6 de la tarde del día 1 de julio y finalizarán sobre las 11 de la noche del día 2 de julio. El domingo 2 de julio es la llegada de la segunda etapa con meta en la Zurriola. Eh, con esa llegada a San Sebastián, eh, tiene dentro de la ciudad una afección eh, de un recorrido de 4,8 kilómetros por diferentes calles del centro de la ciudad, hasta llegar a la meta de la avenida de la Zurriola. La entrada en la ciudad se producirá hacia las 6.57 eh, desde Pasaya, en dirección Pasaya entrará por Buenavista. El recorrido que se verá afectado será la avenida de Buenavista, toda la travesía del puerto de Pasaya, la avenida, la avenida José Alcalde Losegui... Ategorrieta accederá por la Avenida de, Nav de Navarra y desembocará en la Zurriola en la meta eh, a través de la Avenida de Navarra. Este recorrido, esto es importante, se cerrará desde las 12 horas hasta las seis y media aproximadamente. Además de los viales que he señalado, debido a las necesidades del, del Tour, hay zonas comprendidas entre la República Argentina, Boulevard, Miramar y Avenida de la Libertad que también van a quedar aisladas al tráfico. El lunes 3 de julio, la tercera etapa, pasará por la ciudad. Atravesará la ciudad en dirección contraria a la segunda etapa, de oeste a este, con un recorrido, en este caso, de 19,3 kilómetros a lo largo del trazado municipal. Entrará por Ventas de Orio a Higueldo y, tras pasar por el antiguo, atravesará el centro y saldrá Gros Alto Miracruz, hacia Buenavista, saliendo hacia el municipio de Pasalla. Por lo tanto, la afección que va a tener a través de todos estos 19,3 kilómetros es importante. Afectará a Padre Orcolaga, Cristóbal Valenciaga, el Paseo de Igueldo, como he señalado, Iruña, la Avenida Zumalacárregui, la Avenida Satrústegui, el Paseo de la Concha, la zona centro de la ciudad con las calles Tubieta y Aso, la Avenida de la Libertad, Hernani, el propio Boulevard, Reina Regente... ...y desde ahí, Avenida La Zurrela, Avenida Navarra, Ategorrieta... ...José de Losegui, travesía el puerto de Pasaya... ...y como he comentado, Avenida Buenavista... ...hasta que deje el, el municipio por eh, Buenavista, dirección Pasaya. Todos los cierres de carrera se realizarán desde las diez y media... ...manteniéndose estos cierres hasta las cinco de la tarde... ...con una excepción que será la de Igueldo, ...que eh, finalmente la, la explicaré. Estos cierres eh, implican además, como en la etapa del día dos... Eh, afecciones anexas al circuito que también van a ser afectadas, aunque no discurra a la carrera exactamente por esas calles, porque necesitamos hacer una serie de cortes perimetrales. Afectará a barrios como Alza, a través de Herrera, la glorieta del Paseo de Alza, a Videvieta, la glorieta de Plaza Nornay, al barrio de Incharrondo, la glorieta de Zubiao, Rechaparrena y todo el Paseo de Mons, al barrio de Gros también le va a afectar en la Plaza Euskadi y Jayalay, a toda la zona del centro, Fueros y San Martín, Y también al barrio del Antiguo, en la glorieta de Plaza Europa y en la glorieta de Pío Baroja. Y en cuanto, a Higueldo, en cuanto a Higueldo, decir que el cierre de Higueldo a vehículos privados no autorizados se realizará a las 10 de la mañana del domingo 2, con un fin que es el de evitar la acumulación de coches en esa zona. Aunque sí se permitirá el paso de vehículos de vecinos y vecinas, clientas y clientes del camping, así como quien acredite reservas a los diferentes establecimientos hoteleros y de restauración del entorno, eso sí, ...hasta las diez y media del día 3 de julio. A partir de esa hora, el cierre va a ser total. Este cierre a vehículos no, va no, no implicará la posibilidad de subir, lógicamente... ...por otros medios para poder disfrutar de la carrera en este punto de, de la ciudad. Y como han comentado tanto Yosu como Amaya, pues es una oportunidad magnífica... ...de disfrutar de unos eventos deportivos internacionales más trascendentes... ...y, bueno, eh, eh, pedir la colaboración ciudadana... Los dispositivos están preparados y disfrutemos de lo que es un acontecimiento único en Euskadi que es pues estas tres fantásticas etapas del tour. Niraldetik an ez daiki dago, ez daiki dago usatuko, mikasiak, eh, gero eh, jungo gea aktualizatzen web udaleko webean Uep, Uep, eta itxamaten dio Libiari. Eskerak asko. Bueno, queixo, egunon un placer eh... también acompañaros al Burú, Cinegochiak, al KTA y bueno, y a todos los representantes también de los distintos cuerpos que, que están aquí y, y bueno, que vienen trabajando durante meses, ¿no? Para que, para que podamos disfrutar en las mejores condiciones eh, de seguridad de este gran evento deportivo. Eh, no voy a reiterar eh, dispositivos sin precedentes, oportunidad, reto. En este caso, eh, Vitoria Gasteiz se verá afectada especialmente el día 2 de julio ¿no? por esa, esa salida. La ciudad, lógicamente, pues, bueno, no va a quedar cerrada, pero hay unas eh, importantes eh, afecciones y, sobre todo, pues, trasladar a la ciudadanía que probablemente todo va a costar en tiempo algo más de lo, de lo normal. ¿no? Eh, por eso es tan importante ese mensaje de planificar, de informarse bien de cuáles son las afecciones y, y bueno, y aquí también el, el trabajo en este caso de, del ayuntamiento, de casi vecino a vecino, vecina a vecina, eh, portales, eh, ir informando en, en esos barrios y en esas zonas, bueno, pues cuáles son la, las afecciones y también las alternativas. Eh, en el caso de, de Gasteis, la retirada de vehículos eh, se va a iniciar eh, esa información, esa comunicación desde el 26 de junio. Como se ha dicho ya, todo el recorrido debe quedar absolutamente liberado de vehículos y de otro tipo de elementos que puedan suponer un problema. Eh, y en principio, eh, la retirada efectiva, ya si no la han eh, realizado las personas propietarias, pues ya eh, se procederá el viernes 30 de junio por parte de, de la policía local. Eh, hay varios eh, parkings, digamos que en, en Gasteiz hay un foco principal, ¿no? De afección que es todo el entorno de Mendizabala, eh, Ahí vamos a tener la, la zona más, digamos, más, más activa y eh, en consecuencia hay los parkings en concreto de Mendizabala que estará cerrado desde la noche del jueves 29 de, de julio. Y el casi colindante Parking de Mendizorroza que también se cerrará un día más tarde, en este caso, el viernes eh, 30 de, de junio, eh, por la noche. También habrá una afección el mismo la víspera, porque comienza ¿no? Esa, ese desembarco de, de vehículos. Eh, ...desde la tarde de, del 1 de julio... ...por tanto hay una calle bastante importante... ...que es Portal de las Artes que va a estar cerrada... ...desde las 2 del mediodía del 1 de julio... Eh, ...en nuestro caso es importante trasladar a la ciudadanía... ...que aledaño a, a este parking de Mendizabala... ...tenemos un gran complejo eh, deportivo de uso y disfrute... ...para los que no tenemos playa... ...pues eh, eh, tenemos eh, nuestro complejo deportivo de Mendizorroza que evidentemente si es unas fechas en las que hace buen tiempo pues se prevé mucha afluencia. Entonces, una, un llamamiento, una recomendación especial a la ciudadanía para que no se desplace en vehículo privado, que utilice transporte público, bicicletas y, eh, lógicamente, andando ¿no? a, a, a este complejo de piscinas de, de verano. Eh, eh, luego, en lo que tiene que ver con, eh, con todo el recorrido, nada nuevo. También eh, en nuestra ciudad hay un corte. Bueno, pues casi diseccionamos de suroeste a, a este eh, la ciudad. La previsión es que todo ese recorrido esté cortado desde las ocho y media eh, de la mañana, del día dos eh, de julio. Puede haber eh, algunos puntos, pues que por acopio, como trasladaba también Martín, de zonas aledañas que haya, que sea necesario cortar, eh, tal vez un poco antes. En este caso, eh, los pasos de emergencia habilitados. Eh, serán eh, en el entorno del Hospital Santiago, ¿no? en la calle eh, Olagübel, en este caso, tanto en el Corte con La Paz como, como en Los Herrán. En todo caso, ahí únicamente podrán acceder a aquellos vehículos que, que estén eh, autorizados, como ya se ha dicho, por ese centro eh, de mando. Eh, bueno, lógicamente también hay un esfuerzo en este caso por todos los departamentos municipales y especialmente pues, por el cuerpo de, de policía eh, local, con una aportación, pues, creo que son 45 efectivos. No es mi área, pero si no son todos, pocos le faltarán para, para poder eh, bueno, pues, que, controlar y, y hacer que este, que este evento se pueda, se pueda disfrutar con todas las garantías de seguridad, además, como sabemos, de otros señalistas profesionales que van a. Eh, de alguna manera estar de, de refuerzo. ¿no? Eh, yo creo que tenemos que trasladar a la ciudadanía una especial colaboración ¿no? para que sean conscientes de que ese recorrido prácticamente debe quedar blindado y que, salvo cuestiones muy, muy excepcionales, pues no, no se puede cruzar, por supuesto, en vehículos, pero también eh, a pie y, por tanto, bueno, pues que, se, que se informen. Eh, en, en el caso de Gasteiz, se habilitarán también distintos parkings disuasorios, pues, para que la gente pueda, pueda utilizarlos y aparcar y evitar eh, lo que es el, el transporte privado, pues, al máximo, ¿no? Eh, en nuestro caso, pues también todas las afecciones, ya con más detalle, barrio a barrio, como digo, portal a portal, serán informadas eh, en las próximas eh, fechas. Y, y bueno, pues nada más, que, que seamos capaces entre todos. A mí no me cabe duda de que esto eh, va a ser un, un auténtico éxito, pero esa, ese binomio reto-oportunidad, pues bueno, tenemos que, que trabajarlo. Y bueno, eh, esto es todo. Es que el casco. Egun ondo nori, zel buru jauna, agintariok, bertaratu zarien guzti hori, ba, ezkerrik asko honetor txarren, e, etxano, ba, bueno, txikitzu eda, eta donosti do bilborekin alderatute, baina gure langilepe epe batera lan bikain egin eta oso arro gaude, ba, bai, gure udaltzain guak, eta gure teknikariak egindakoa orain arte. Oin plazaratu behar dugu, erritarrei, ba, nola bere egunerokoan e, nola afetatuko dion ba, turraren e, etorrera. E, gure kasuan, e, turren familia hau da e, karabana guztia kokatuko den lekua da e, gehien e, afetatzen dozkune gure udalerri zen, eta ustelen iruan, goizeko zeiretatik ordubietara, ba, most, mostu dira kale batzuk, gudari kalea, Txiki Otagi eta Samuel Kaleen bitartean, Ibai Zabal Kalea eta Berea Parkalekua barne, Nafarroa Kalea, Bia Parkalekuak barne, Azoka, Jauri Barria, Bela Txikita, Bizkargi eta Herrike Renteria Amar zenbakitaino. E, arek izango dira, mostuko dizen e, kaleak goizeko izieritatik ordu bizitara arte. Gero, eturrak turrak urtetan duenien ibilbide horretan, basa Miguel kalea mostuko da eta Carmen kalea mostuko da. Amoregita etxano, zabalik egongo da, edo nontarako, zurnotxara etorteko, eh, azortxitik, lemoatik edo galdakotik. Beraz, alde horretatik ez da dungo inon guarazurik. Baina bai gomendatzen dutxogu, turra ikustera datozen guztieri, ba transporte publikoan, e, etortea. Zornutxan ez dagoen lekurik aparkatzeko, eta mesedez etorri eta esporte publikoan. Hore dugu oso importantea dela. Bestetik, beste afezingo batzuk begongo dira, ba, bat ipaso notxarren ba, datozen bilbogusekoa autobusek eta ba, aldaketa batzuk e, eukiko derez, batzuk e, geltokizetan, ez da batzuk berez bat zorontzatik ezin izango dire pasatu honek bati bat baduran duran galdetik e, datozenak. Gero, euskotrenek indartuko du bere zerbitzua, eta gomendatzen dugu, ba, zornotxara etorteko, edo zornotxarrei urtetako, ba, euskotren izango dela, ba, erabaki zunetzu zuzenen da. Bukatzeko, e, gure kasuan, erretarreik informazio zuzena emango jakie, herritaren zerbitzu arreratik eta udaltza ingotik. Beraz, danari zuzendu, ekoiko dere informazio zuzena, eta e, ba, eguneratuta. Beste barik, seguru nau, eh, erronka hau, eh, gure aberri erronka hau, aurrera tarako dogula. eta mundu guztiak ikusuko dugula, ba, Euskal Duno zer garen, zertan garen kapaz, eta oso arrogon gogara iruan. Ezkerrek asko guztiak.